es Pokémon. Y yo, ¿qué van a hacer? Sabes que esto suena happy, les gano y suena fácil. No es el Pokémon GO, porque soy un monstruo y let's go, everybody to the party, eh. Entiéndelo cuando ya vengo con la rima, niga. Sabes que la esclavo no da grima, esto es esgrima. Sabes lo que pasa, debe de ser un complejo que seas más alto que yo y que yo te mire desde arriba, ¿no lo entiendes? Siempre viene guapo y no sorprende. Sabes lo que pasa, que este estilo ya se expresa. Normal si no les pesa. Tienes cara de monja, roba niños, y yo soy el que da la sorpresa. La han pillado 3 o 4, pero me la pela porque este rap con ingenio. ¿Qué me van a contar? Sabes que esto es así, y que esto es comparar Rey Mysterio con Martin Mystery. ¿Sabes qué pasa, niga? Sabes que esto ya les excita, porque esto siempre les repica. No pueden hacerlo, ya es la dinamita. Es comparar al hombre de latón contra cabrón en troglodita. Y sabes, pura estructura, que queda una. No pueden hacerlo, sabes que esto ya despieza. Tengo una mala noticia para ti, JDR. Rayo McQueen te ha echado una carrera en la cabeza. ¡Tiempo! ¿Listo? La misma, ¿no? Sí. ¡1, tiempo! Loco, yo al Neville, en serio que le noqueo. Voy a batallar, puedo llevarme el trofeo. Dices que me dé una vuelta, ya te pego mil vueltas a ti cada vez que rapeo. Ya me va un poco del patrón y me la suda. Loco, te desmayo solo fregando tu croche. Vienes de amarillo y negro, parece el Borussia Dortmund. Yo soy como Goku con la elegancia de Goche. ¿Dónde? Nadie eres, te la puedo clavar. Yo la puedo enlazar, incluso te subo en mi coche. ¿Sabes lo que pasa? Yo lo hago tan perfecto cuando saco versos que es más selecto Ferrero Roche. ¿Puedes entender? ¿Crees que es prepa? Es que eres una puta mierda, no puedes clavarla. Loco, te voy a matar porque yo tengo calidad como Deco en el Barça. Y esto no lo decoro, tú eres un mongolo. Yo me llevo el trono o el oro, te meto en la jaula. ¿Sabes lo que pasa? Chamelín, toco las flautas. No puedes rapear ni seguir estas pautas. ¡Tiempo! Si 50 segundos a él, le pillas también 50 segundos, ¿vale? Ok, pongo otra así, que estuvo guapillo. Para que lo sepáis. Por si os sorprendéis en el vídeo. Es un queja, ¿sí? Porque esta es la de... Pues sí, por eso mismo tienes que darle, ¿listo? En 3, 2, 1, tiempo. Ya, loco, Jorge, siempre gana la liga. No sabes rapear, cuenta chistes, la movida. Es que hablar, te gusta el rap, no te vota en la vida. Si rapeas lo mismo que el puto Dani Rovira, vete a tomar por culo, loco, como el de Freco, loco. Las rimas en mi mente, estoy fumando choco. No es broma, loco, pero no hay empate. Yo a tu novia no le doy choco, le enseño el chocolate, Me cago en tu puta madre, chaval. Si no la supiste ni encajar, no lo haces real. Que vengas aquí es una puta tontería. Si te gané en tu tierra, imagínate en la mía. No me ganaste en la vida, hecho de libreta. Loco, ¿qué cojones me vas a contar? Tú de libreta te crees que estás para hablar. Si tú y el Masco tenéis pa' permate, chaval, en plan, que os las escribís todas, no es beef. Se lo dije en la batalla, si quieres te lo tiro a ti. Tú no eres bueno, nego, no eres ni en sí. Yo te doy el doble en el juego, soy como hostil. ¡10! ¿Dónde el coño la quiere? Te parecen todas malas, tú te has visto batallar. Esto es como cuando te crees que eres guapo, pero tienes la cara de ser medio subnormal. ¡Tiempo! A ver, escuchamos todos, porque empezamos más o menos en 3, 2, 1, tiempo. Hermano, si quieres yo te puedo contestar. Con las terminaciones te ha dado por improvisar. Pero cuando lo hace Santi es un libretero brutal. Lo hace JDR y es un freestyler ejemplar. Hipocresía, eso es un hecho. Y sabes que te explico que me comes el cipote. Yo juego como Deco en el Barça, eso era una farsa. Deco solo metía goles de los 12. ¿Sabes qué más pasa en improvisación? ¿Sabes que te gano y que decanto la canción? Antes ha querido terminarme las rimas porque es tan predecible como las rimas con una terminación. Y
Si no te has dado cuenta, mi pana, ¿sabes lo que pasa? Que te explico y que es fácil. Yo no sé hacerlo, pero sabes que esto te gana y que te lo digo, que tú eres la cámara y yo el nazi, porque pulso el botón con toda la actitud. A ver quién entiende esta porque tiene exactitud. ¿Sabes que has dicho no sé qué de chocolate? Si choco contigo te late menos que al prota de John Q. 10. Eso es una respuesta y sabes que con esta te termino porque eres un maricón. Pero tú te has visto batallar. Pues sí, me he visto batallar en la Red Bull de Barcelona. Ya. ¡Tiempo! ¡No buenas! ¡Ruido! ¡Jurado! 3, 2, 1. ¡Réplica! 4x4, 2 minutos. Sí. Empiezas tú, ¿vale? Acabaste tú ahora, ¿no? Sí. 4x4. Tres iguales. Bien, bien. El momento. ¿Listos? 3, 2, 1, tiempo. Al aire de la generación de rap. Es un patrón, no te equivoques, te lo tengo que explicar. Ha gastado tu comodín de realidad virtual. Hoy dile adiós a la pantalla y hola a la vida real. Ah, hola a la vida real, ¿qué me vas a contar? Si tú estás todo el día metido en Pornhub. ¿En serio que me hablas de realidad virtual? Si desde que está el Fortnite no sales de casa, chaval. ¿Sabes lo que pasa? Soy el rey. Dice Pornhub, yo digo Pornhub, porque le gusta el porno con tíos que son medio gays. ¿Me explicas, chaval? Yo soy como que si yo te follo duro y sucio, mitad y mitad. Te dices, poja, tú eres un retrasado. Yo tengo calidad, en verdad ya te he marcado. ¿Sabes lo que pasa, retrasado? No es poja, tú ponjaba, porque creo que estás desactualizado. Yo estoy desactualizado. Y te ponjaba, tú para ligar, pues ponjabo. Si no le explicas que te voy a joder. Tú eres el Jabo Hotel, yo la serie de Bates Motel. Sí, loco, pero es una cárcel, la clavo al momento. Juegas con las palabras, me parece perfecto. Tú hablas de ponjaba en el resto. Yo tu ponjabón es la cárcel, yo hago el resto. Sí, pero de clavarla mal también. La clavé bien. Dice que la clavé bien. ¿Sabes lo que pasa? Soy el MC. Dice la clavé bien. Qué putada, tu madre dijo que también. Ah, tu madre dijo que también. La tuya antes ayer me dijo lo mismo. Este sí que a ti te rompe. Traer una corona no es de ser medio hombre. Sobre todo si te enfrentas con el puto rey del norte. Sí, ¿sabes lo que pasa? Con esta ya nadie salva. No puedes hacerlo, ¿sabes qué? Mirarás al alba. Has hablado no sé qué de soy el rey del norte. Me la pela. Ante una guillotina no hay corona que valga. Ay, no hay corona que valga. Eso es lo que estás contando. El problema, hermano, es que sabes que te parto. Claro que hay corona, porque yo soy tan harto que conquisto las batallas como el puto Carlomagno. Pero si Carlomagno últimas dos. No hacía batallas. ¿Qué quieres hacerlo? Sabes que esto suena al día. Él es Carlomagno, porque para ganar batallas tiene que estudiarse la biblioteca de Alejandría. Ah, de Alejandría, loco, tú no tienes actitud. Yo te parto, hermano, cuando entro medio loom. No me ganas ni aunque haya sido a Red Bull. Carlomagno no hacía batallas, por lo que veo, tampoco tú. ¡Tiempo! ¡Jurado! 3, 2, 1, tiempo, réplica. La última, ¿vale? Ahora empiezas tú. Qué difícil, tío. O sea, no hay más réplicas. No hay más réplicas. Así que darlo todo. Venga, cabrones, ¿listo? En 3, 2, 1, tiempo. En el puto pasado te he ganado y no ha mejorado, sigue siendo retrasado. ¿Sabes lo que pasa, pavo? Hablamos de Pokémon, pero si tú eres un puto Felipe reencarnado. Y tú uno que traía un libretazo soldado, y te lo explico fácilmente porque eres una indecencia. Has dado otra réplica por una evidencia, que están todos locos y les han puesto una camisa de fuerza. Esa no tiene sentido, tú eres medio mongol. ¿Sabes lo que pasa, hermano? Yo soy como camarón y sin prisa. ¿Sabes lo que pasa? No es camisa de fuerza, me quitas por la fuerza la camisa. Pues sí, puto mongolo, claro que le quito por la fuerza la camisa, porque le violo. ¿Sabes que es indecente? Si es que me las pones tú a huevo, eres tonto y es evidente. Ay, loco, que te caes, no me ganas ni con tácticas. Esto es FIFA, tienes que pillar el handicap. Si ganas tú, no vienen a rapear, vienen a reírse de todas tus putas rimas básicas. Pues en la red no se rieron de las tuyas, así que no te rías porque lo hago fácilmente. Sabes que no pongas excusas, este es el FIFA y tú cuestas como Bellán, pero juegas como Musa. Ah, sí, como Musa por la velocidad que tengo, pana, como tú para correrte dentro de la cama. ¿Sabes lo que pasa? Pones excusas, puta, tú pones más excusas que los de la manada.
Los de la manada, en un momento te lo explico, no me ganarás tu parse. Tú no eres de la manada, me haces tal mamada que después te dejas gorra y barba para intentar camuflarte. Sí, para intentar camuflarte, pero ¿qué me cuentas, chaval? La gorra y la barba te la pondré así en verdad. Por las rimas que sueltas, puto subnormal, se nota que se te ha pegado lo del puto neonaz. Mira, cállate, venga, las manos ya levantado, no lo entiendes, te respondo con el verso improvisado. Habla de afeitarse y tiene tan poco pelo, hermano, que para utilizarlo utiliza un plastique cordelado. ¡No! ¡Tiempo! ¿Cómo vais, jurado? Jodidos, tío. ¿Sí? Sí. Tenéis 3 segundos para pensar. Dale, dale, dale. 3, 2, 1. ¡Pasa, Neville! ¡Directo a la final! ¡Miau!